¿Es válido serle infiel a tu pareja porque de antemano le advertiste que así eres? No, de ninguna razón. Y si te advirtió, entonces no sería una buena opción andar con esa persona. Creo que nadie se puede justificar con eso. Sería como narcisismo. Y eso para nada es una justificación. No. Bueno, yo siento que no es justo como ser una persona diferente como realmente te mostraste desde antes. Entonces, no creo. Mi mamá mantiene a mi papá, pero entonces deja de mantener. Vaya, le aguantas absolutamente todo, Olga, todo. Es que yo no me imagino realmente con otra persona. Imagínate estar con otro hombre que no es de tu confianza, que quiera hacerte deshacerte. ¿Es de tu confianza? No, sí, no, bueno, qué bueno que es de tu confianza. Oye, ay, a ver, mamá, ¿cómo es posible que tú definas amor con... O sea, más bien, que tú como que tengas el concepto de amor y Fermín, que es tu marido, el padre de tus hijos. Y entonces, ¿dónde está el amor para tus hijos, que dices que también lo sientes, cuando tus hijos solamente han vivido violencia y han visto golpes y han visto cómo Fermín no precisamente demuestra que te ama? Bueno, pero te es que engaña, mi, pero es que, por maltrata. Ejemplo, mi hija, ella no te cuenta lo bueno que ha sido su padre conmigo. Mamá, claro, solo te cuenta no. Lo malo. Okay. No, claro, ella te está contando lo malo. No, él mentiras. Es bueno, él me ayuda, él está conmigo. Cuando quiere. Sus obligaciones, dices tú. Él, cuando sí, te cuernea, a ver, que cumpla sus obligaciones, no es que sea cuernos. Bueno o sea malo. Son sus obligaciones, ¿no, Mario? O sea, son... Al final del día, lo que legalmente le corresponde. Sí, aquí no hay nada que festejar, ¿no? Si cada quien hace lo que le corresponde, es algo, por eso es pareja, porque todo es parejo. Si alguien hace algo extra, es usted. Bueno, ¿no? En el caso de que aporta más, pero yo no lo veo a él siendo parejo con ella. Sí, claro, no, o sea, no. No es de que, ay, mira, me trajo unos fideos. Ay, qué lindo es. No, qué detallista, trajo una bolsa de fideos para que comamos en la familia. No, pues eso, es lo que tiene que hacer. Bueno, pero proveer. A fin de cuentas, ellos ya no están conmigo. Mariana ya hizo su vida. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Por eso mis hijos ya siguieron su vida. Mi hijo, el mayor, no vive conmigo. ¿Dónde está el amor para tus hijos o cómo es que bueno, mira, yo no creo que lo confunda. Yo el amor que siento por mis hijos, pues yo los crecí. Yo les di lo que podía, yo trabajé. A tu modo, yo, mamá. Pues a mi modo, no a mi modo, yo los crecí. Les di o sea, con un muy mal ejemplo por parte del claro, papá. Pues es que... Permitiendo que hubiera violencia en tu casa. Sí, claro. Si es mal ejemplo el amar a una persona, no. Digo... Es que eso no es no amor. No sé dónde está el mal ejemplo. No, ya te lo dijo Mario, ¿dónde está? Ahora, al permitir que estén ejerciendo violencia dentro del seno familiar, dentro de tu casa, tú eres un adulto. Tu marido también es un adulto. Si uno de los adultos incumple las normas, falta el respeto, ejerce violencia, ¿cuál es la responsabilidad del otro adulto? Denunciar y poner a salvo a las crías, en este caso a tus hijos. Pero claro. Si yo hago eso, él me deja. Y yo no quiero que él nunca. Me deje. Está cegada. O sea, yo está no puedo dejar. Ha dejado. Sí, la sí, ha dejado. Pero yo he ido y por ella él. Va por él. Ella lo busca. Sí, yo he ido por y él. Y lo trae hasta la casa. Porque y los hijos son de los dos. Que no la deje. La mis maltrata hijos... y la hace de menos. Sí, Mariana, no yo no te voy quiero. A hacer caso. Yo voy ya a seguir no te con quiero. Tu padre vete. Hasta que yo tengo otra mejor. Pueda y quiera. Mi mamá, no me puedes dejar. No me puedes dejar sola. Tienes que estar conmigo, yo te amo, o sea, ¿tu papá amo, ya le ha dicho quiero. Que no quiere estar ya con ella? Ya le ha dicho, ya le ha pasado pero él tiene que estar mujeres. Conmigo. Oiga, si él no, se va, yo voy oiga. Por él. No, a ver, Olga. Yo tengo que estar Olga, con él. Olga, pero él ya no es la necesario quiere. Que sepa. Es más, antes de continuar haciéndole, tratando de hacerle entender a Olga lo que está incorrecto y sus pensamientos están totalmente equivocados, vamos a hacer pasar a Fermín, porque mejor que lo diga Mario. Tú no puedes obligar a nadie a que esté contigo. Pero no si puedes. Mis hijos son de él, ¿yo qué válgame puedo hacer? Dios. Él tiene que mamá. Estar conmigo. A ver, tus hijos ya son mayores de edad de entradita. O sea, si cuando eran chicos no hiciste nada, ahorita que están adultos, o sea, obviamente ni siquiera tienes por qué. Pero... O sea, si los quieres usar como rehenes, no, no te va a servir. Ahora, si Fermín se quiere ir, pues basta con que lo diga, se va a ir, ¿no? No, y tú como... ella no lo va a dejar. No lo voy a dejar ir. A ver, por favor, producción, Fermín, ¿qué cosa? Olga siempre ha sido muy celosa y posesiva. Me he intentado alejar muchas veces de ella, pero no me deja. Yo nunca le he pedido nada a ella. Ella se desvive por darme las cosas y pues yo lo único que hago es aceptarlo. Pues venga. Lo que más me molesta es que mi hija se mete en nuestra relación.
ahora la está aconsejando para que me deje. Bienvenido, Fermín. Tienen la misma edad. Así es, Rocío. O sea que ambos tenían 15 años cuando... ¿Qué? ¿Se casaron? ¿Se juntaron? ¿Qué sucedió? Pues inicialmente fuimos a vivir juntos. Ajá. Pues hasta que cumplimos la mayoría de edad nos pudimos casar. ¿Tus papás qué dijeron? No estaban de acuerdo. De hecho, pues yo también viví un poco de violencia con mi papá, le pegaba a mi mamá. ¿Y aprendiste muy bien? Pues no aprendí bien. ¿Cómo que no? Debo si decirte, le pegas, debo la decirte, Rocío, debo decirte que yo traté muy bien a Olga hasta el momento en el que ella me empezó a celar. ¿Cuándo, papá? No me Se volvió acuerdo. Controladora. ¿Cuándo, papá? Todo el tiempo quería saber dónde estaba yo. Inclusive llegó un momento en el que ella entró a trabajar y prefirió que yo me quedara en casa. Debe de ser así. Entonces, ella no quería que yo saliera para nada. Entonces, ¿tú qué dijiste? No, pues sí, yo me quedo a estirar la varice aquí en la casa, ¿no? Pues sí. Si mi mujer quiere salir a trabajar, pues y yo también me puedo quedar a descansar. Si yo preveo todo, entonces solo tienes nada que hacer en la calle. Yo consideré que podía pues sustituir en cierta manera a mi esposa. O sea, eres considerado. Consideraba que no tenía que ser macho igual que mi papá. Entonces podía yo cuidar. Tantito. Ahí, no sé si escuché bien o no. ¿Consideraste que no tenías que ser macho o consideré que tenía que ser macho? Que no, o sea, que no debía de seguir ese patrón. Entonces, si ella me estaba proponiendo, pues, que fuera a trabajar ella y que yo cuidara a los niños, pues traté de hacerlo con, al menos con Aarón, ¿no? Que fue mi hijo el mayor. A ver, y después. Fermín. No, de verdad que inteligente sí eres, ¿eh? Fíjate nada más. Fíjate que estoy considerando, no voy a ser macho igual que mi papá. Entonces, pues, que vaya que trabaje. Sí, yo aquí me quedo en la casa. Que se parte el lomo mientras yo aquí, pues, hago mis llamadas, ¿no? Veo a mi amante o veo a ver qué programación hay se en salía, la tele. Y, se salía y pues y aquí nos dejaba, me la paso a gusto. No nos daba o sea, de comer. Yo pensé que hablabas del machismo de no golpear, de no faltar al respeto, de no sobajarla como la has sobajado. Ella me prometió que estando yo en la casa, ella podía proveer de todo y yo... ¿Y cuándo pues, estuviste y cumplió. En la casa, papá? Sí cumplió, sí cumplió. ¿Y entonces cuándo empezaron ¿Cuándo los estuviste? Golpes? Porque según Mariana, siempre, desde que es niña, siempre la has pegado, hay golpes en la siempre casa. Siempre la has maltratado, siempre la y has Y que engañado, inclusive tú has golpeado a tus hijos. Siempre, no siempre, No me ves con papá. Cara de yo susto, lo que la asustada sí, debería estar papá, yo no. Y no Rocío, estoy asustada. Rocío, lo que sucede es que yo creo que yo corrijo a mis hijos. Es lo único. ¿Cómo, papá? ¿A golpes? ¿Pegándonos? ¿Maltratando a mi mamá? Oye, ¿y una de tus hijas también es Olga? Me lo cuentas después de la pausa, porque a ver, o sea, yo no creo que tengamos que corregir a los hijos a golpes. Estás mal, papá. Y mucho menos tengamos el derecho de hacerlo, pero además, corregir a la mujer o a la pareja, hombre, mujer, también con golpes y cachetadones, imagínense nada más. ¿No entendiste? ¡Taz! Una, ¿no? ¿No entendiste? Otra. Dios mío, ¿usted está de acuerdo, público? Código QR, voy, vengo, ni se vaya, que esto apenas empieza.